Bueno, a mí me parece que él está ya en lenguaje mitinero. Es decir, le vamos a escuchar a lo largo de todo este año su lenguaje mitinero y cualquier intervención pública con cámaras delante será este tipo de lenguaje. Estoy de acuerdo contigo en que él es el líder de la nación española, le guste o no le guste, y tiene que guardar unas formas. No, me gusta muchísimo, tanto que se querría quedar toda la vida. Tendría que guardar las formas y yo creo... Además, a los españoles no nos gusta, nos gustan los presidentes que tienen un cierto estatus, una imagen de liderazgo, ¿no? El navajeo no nos gusta a los españoles. Y si vemos un poco todo el marchamo de la democracia hasta aquí, todos los presidentes de gobierno siempre han mantenido ese estatus, ¿no? En cambio, sí, quizás por este gobierno Frankenstein al cual se ve sometido el presidente Sánchez, está con este tipo de lenguaje. A mí me ha sorprendido esa muletilla de la justicia. Uh-huh. A ver, si ha habido un presidente que está sometido a un enfrentamiento con la justicia, es él. No ha habido en toda la historia ningún presidente democrático que haya tenido tan enfrente a la justicia, con una ley de sí es sí, donde además dentro de su propio gobierno, porque no nos vale que sea un ministro o ministra, en este caso de Podemos, la que esté enfrentando diciendo que los jueces no saben aplicar las leyes, que los jueces no tienen ni idea, que tenemos a los letrados de justicia enfrentados con unas pérdidas cuantiosas, con más de 150.000 casos suspendidos en los tribunales. Uh-huh. Es decir, esa muletilla yo no sé a qué ha venido, tal vez, si lo ponemos en el contexto de los hombres de negro. Es decir, hoy yo creo que la mitad de su intervención hoy en la Cámara no iba solamente dirigida a responder a Cuca Gamarra, sino que iba a esos mensajes a los hombres de Bruselas, a decirles, no, no, que nosotros y tal. Claro, cuando tú escuchas, venía yo, camino aquí del plató, las declaraciones de los que han venido a analizar la situación española, y han dicho expresamente que la ministra Montero, bueno, iba a decir una palabra un tanto eso, dígale, soberbia, vamos a decirlo, soberbia, hombre, que a ti te tilden de soberbio diciendo que no estaba dispuesto a modificar, bueno, que ya había presentado 6 modificaciones, pero bueno, que ya se viene en el Congreso, pero que las conversaciones con ella no estaba dispuesto a modificar ni dar su brazo a torcer diciendo que se había equivocado, que la ley no era lo perfecto y tal, ¿no? A mí me parece que eso es muy grave. Quizá por eso el presidente Sánchez hoy estaba en ese discurso mitad para responder al PP y mitad para mandar esos mensajes a Bruselas. Luego yo no entiendo ese tema, ese contexto de no crean ustedes que la justicia es un coto privado. No sé cómo lo habrán visto en el Congreso, pero todo el mundo habrá levantado las cejas sorprendido diciendo, a ver, ¿y esto de qué va, no? Cuando acabamos de ver cómo ha sido el reparto del Consejo General del Poder Judicial, ¿no? En fin. Está claro.